time is close to coming. Do I stand still or try to fight? Follow me into the sky, let's hold our breath till we die. I just wish it was for something. Follow me, we can take this city on. Follow me, this is what you're waiting for. Close to shutting. This is the turning point tonight. Follow me into the sky. I'm glad these clouds are so high. I'm not jumping off of nothing. Follow me, follow me. I can change forevermore. Follow me. We'll be right back.
till the end. You gave me something I couldn't live. I guess that I'm the only one. I guess that I'm the only one. Against the wall, it seems impossible, but there's nobody else. I want by my side, standing with me to take this fight through the rise and fall. Giving you a voice. Making it loud our own way. Welcome to the fun. First Updates Now, FRC, is produced in partnership with the Blue Alliance. Keep up to date on all live and archive FIRST Robotics events and team stats at theBlueAlliance.com. And by viewers like you. We need your help to keep fun, loud, live, and independent. Help us by visiting our Patreon to pledge your support at patreon.com/FIRST Updates Now.
You can also support Fun live on Twitch for a few bucks a month or by linking your Prime account for free and clicking subscribe. Y comenzamos con la temporada de regionales en México. Y bueno, creo que durante estos meses todos en algún punto sentimos alguna presión sin la bolsa. Yo soy Ana Campos, reportando para First Updates Now. Yo soy Manny Carvajal. Yo soy David Bustos, de Brico Robotics. Y yo soy Samantha Muñoz, y este es mi primer programa. ¡Bienvenida, Samantha! ¡Bienvenida! Gracias. Es un nuevo año y estamos encantados de que estés con nosotros ahora en nuestro programa. El micrófono está encendido. Y, pues bueno, al grano. Bueno, no, antes tengo un anuncio. Quiero recordarles que el día de hoy es el Día de la Bandera de México, nuestro lábaro patrio, para que no se olviden y lo tengan en su mente. Pero también el regional de Monterrey ya será unos pocos días y estamos todos muy emocionados porque es el primer regional de México de esta temporada. Y también es la semana 1, así que creo que va a haber muchas sorpresas, muchos robots increíbles y también muchos equipos mexicanos de alto nombre se han puesto a competir aquí en Monterrey, van a regresar a Monterrey para saber qué es lo que va a pasar en esta temporada y pues bueno, las expectativas de este evento son muy, muy altas. Sí, Ana, va a estar cañón este año. Creo que fue el año en que más se han podido meter equipos de diferentes estados y diferentes escuelas. Van a estar Lambot, va a estar TechBot, va a estar BotBusters, aunque vengan con el Tech todos, pero son equipos que no se han podido encontrar juntos con Panteras, ¿no? Que hace mucho Panteras Nueva Monterrey, donde estoy, y obviamente ATEC, ¿no? Ese año va a estar bien intenso todo eso. Exacto, Manny. Yo creo que para México este va a ser uno de los regionales con más competitividad. Como mencionas, los equipos que tenemos son de muy buenos, ya tienen bastante historia, han ganado regionales antes y creo que la competencia va a estar fuerte. Claro que sí. Solamente que el único detalle que hay es que esta temporada no hubo bag and tag. Y no sé ustedes, pero yo he escuchado que a varios equipos esto les ha afectado de diferentes maneras, tanto positivo como negativo. Sí, definitivamente ha sido un rollo. No sé, bueno, por lo menos yo he visto 3 equipos diferentes y sí ha sido bastante complejo eso de que no tengan que embolsar para la parte. Sí fue muy intenso eso. Yo creo que aquí es como, o sea, la verdad lo voy a decir, pero bueno, a los mexicanos nos encanta hacer todo de último tiempo. Y antes, los robots, cuando tenían su fecha límite y de que poner el embolsado, el back and tag y todo este rollo, pues era así de que 2 días antes, así duro y dale, duro y dale, duro y dale. Y creo que ahora, pues como no hay back and tag, pues se tendrán que esperar hasta el día del regional, literal, un día antes, en el cual estarán tratando de terminar el robot, por lo que llegarán al regional, pues a lo mejor, yo digo, como que un poco más nerviosos, ¿no? O sea, el robot va a estar, pero un poco más nerviosos porque lo van a decir, híjole, nos faltó esto, nos faltó esto, nos faltó esto. Entonces, esa es mi opinión. Creo que como que mentalmente los equipos van a estar un poco más nerviosos. No sé qué opinas, David. Híjole, yo creo que esto del bag and tag ha sido de alguna manera cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas porque pues lo padre es que vas a poder llegar el jueves a hacer matches de prácticas y no va a haber un día en donde realmente los equipos van a ir a practicar, van a revisar que sus robots se conecten a la cancha, no van a estar probando en la último minuto del jueves para ver si todo funciona correctamente. Entonces yo creo que esa es una parte bastante buena. Otra cosa genial es que yo creo que gracias a que no hay bag and tag, los equipos van a llegar con muchísimo mayor nivel. Y como tal van a poder estar cambiando sus mecanismos constantemente de entre regionales para los equipos afortunados que vayan a varios regionales. Y eso creo que para todos los equipos en
The First, es una buena noticia. ¿Qué es mala noticia para los equipos mexicanos? Como somos los mexicanos, nos encanta dejar las cosas al final. Entonces yo creo que ahorita hay uno que otro equipo que hasta están escuchando este programa, que el día de hoy sería un día largo, si es que van al regional de Monterrey, hasta que quedes el robot perfecto. No sé si les pasó a todos, pero por lo menos los equipos con los que nosotros estamos, pues no han terminado todavía sus robots, ¿no? Entonces, ha sido por varios motivos, desde motivos de piezas, motivos de diseño, motivos de cambios, lo que sea, pero pues antes lográbamos tener nuestro robot en las 6 semanas, y esta temporada, todavía no. Sí, honestamente, creo que es algo... Honestamente, la verdad, yo creo que es algo que, como dicen, dejamos todo hasta el final. Siento que muchos nos confiamos de que todos los equipos he visto, de que la gran mayoría van de que, ay, sí, de que acabo en 6 semanas, y luego para ahorita están muchos de que, oye, dejamos de que el miércoles y todavía no tenemos el robot hecho, todavía nos faltan 2 mecanismos. Ha sido un dilema, definitivamente. He visto realmente muy pocos equipos que te puedo contar con la mano que me han dicho de que, o que yo me he enterado, de que ellos ya acabaron y están de que listos para competir directamente. Porque siento que también el bargain tag lo que te obligaba era tener algo que pasar a inspección para el momento en que lo metieras a la bolsa. Y ahorita tienes la libertad de llegar al regional y a ver qué sale, ¿verdad? Va a ser algo emocionante, definitivamente, ver porque cada equipo desempeñó diferente y cada uno sabe lo que hizo. Y siento que eso realmente va a mostrarse el jueves, que es el regional. Creo que aquí también, o sea, es importante decir que al menos el jueves que los equipos lleguen, o sea, que a lo mejor van a decir, quiero probar esto, pues sí, o sea, no se olviden de pasar inspección, porque si no, de otra forma, todo esto, o sea, más de 6 semanas de trabajo y ni modo que no puedan competir o que se pierdan los primeros qualification matches del regional por esto. Ahora también, yo digo que por ser semana 1, que es como, o sea, al menos los que hayan visto algún preview de la semana 0, dicen, pues a lo mejor esta estrategia funciona o esta estrategia no tanto, pero creo que la semana 1 es cuando nos damos cuenta de muchas cosas que funcionan y no funcionan. Entonces, yo solo digo así a los equipos que tomen en cuenta eso, que estén listos para Robot Inspection y que puedan pasar la inspección para que vayan con todo durante el viernes y el sábado pues puedan llegar a la final. Yo creo que va a ser un evento muy curioso, porque acuérdense que el evento empieza el miércoles, entonces va a estar muy chistoso el drop-off de los robots de este año, porque pues realmente es perder un día. Antes llegabas a Monterrey, dejabas tu robot y tenías todo el día para hacer demás cosas, porque el robot seguía embolsado. Ahorita, ser el primer equipo en dejar el robot es tiempo que no tienes. Entonces, sí, está cañón, ¿no? Realmente, no sé ustedes, pero son, o sea, yo lo veo ahorita y el equipo que estoy como mentoreando ya son driver hours y son tweaks de poder hacer que el driver sepa X cosa o tal función, ¿no? O que el autónomo 3 sí jale y no solamente el 1 y el 2. Entonces, o sea, en nuestro caso por lo menos, que tenemos que vamos a Monterrey, tenemos 12 horas, ¿no? 12 horas que podríamos estar haciendo otra cosa, 12 horas de poder manejar, 12 horas de poder programar, 12 horas de poder hacer otra cosa que no estamos haciendo, ¿no? O sea, realmente, o sea, como dijo Ana, lo principal va a ser uno pasar la inspección porque va a estar bien dentro eso, ¿no? O sea, yo solo puedo decir así, ¿no? O sea, tuvieron que bajar estos chavos 7 kilos en un día, ¿no? Y no sé cuánta gente realmente pesó su robot antes de Monterrey, y eso va a estar bien denso, ¿no? O sea, porque llegues y que digas, sí, no hay problema, porque modificamos el mecanismo 4 y ahora tenemos 8 kilos de más y no nos hemos dado cuenta, ¿no?
o esperábamos que no pasara nada y ahora sí hay que pesarlo, ¿no? Ese tipo de cositas. Y realmente, o sea, siempre, o sea, lo hemos comentado en los torneos con David y así, y el issue es, si los equipos no pasan a practicar, es posible que tengan un buen de fallas. Y yo me preocupa que los equipos vean el jueves como otra de construcción, más que una de prácticas. Entonces, yo, o sea, no sé, o sea, mi opinión va a ser el número uno en pasar inspección en el momento en el que lleguen, o sea, en el que salgan los pisos a la inspección, y de ahí no dejar la cancha, ¿no? Hacer Q y o sea, hasta que cierren la arena. Porque si no, o sea, realmente, híjole, algo que también he escuchado un buen es que los equipos ocupan limelight, ¿no? O sea, todos los equipos quieren hacer torretas o disparar, están ocupando este limelight, y no sé si alguien ya consideró que hay que calibrar todo eso. Entonces va a ser bien, bien intenso el jueves, porque realmente necesitan poder, pues, jugar, ¿no? Uh-huh. No sé. Yo creo que lo que tú mencionas, Manny, es súper importante, porque para muchos equipos, para muchos de todos lados, yo creo, no van a tener oportunidad de tocar una cancha de competencia, o no han podido tener la oportunidad de tener una cancha de competencia, ¿no? Entonces sus drivers todavía no se acostumbran como tal al tamaño de qué tan lejos está el Power Shield, el tamaño del Power Shield, la altura correcta de cómo pasar, a qué velocidad abajo del trench, que los drivers practiquen pasar abajo del trench, tira de la mesa, del control panel. Entonces, yo creo que, como lo mencionas, el jueves va a ser el día en el que todos se van a poder acostumbrar a lo que es manejar realmente, ajustar la visión. Y creo que eso lo que va a provocar, si los equipos lo ven como un momento para poder mejorar sus robots y que sus drivers practiquen, o sea, un ciclo de mejora y práctica, va a haber un nivel bastante importante para el día siguiente de competencia. Entonces, y no solamente eso, también los equipos de scouting pueden comenzar a trabajar desde ahorita. Desde el mismo jueves, estar viendo a los equipos que están todo el tiempo en la cancha practicando, pueden estar viendo qué es lo que está sucediendo con los equipos. Y vamos a olvidarnos de esos matches de práctica de los jueves, en donde había matches de 0 puntos contra 0 puntos. Uh-huh. Bueno, no necesariamente. También hay muchas cosas que puedes llegar a probar. Sí, o sea, es que... ok. Vamos a ponerlo más específicamente. No sé si alguien va a hacer body climb este año, siendo un equipo que sí, o que hace triple climb. Entonces, realmente, son 2 minutos y medio de probar la cancha real y puede probar una cosa y a lo mejor ni siquiera anotar puntos, ¿no? Entonces, no necesariamente van a hacer matches de más de 0 puntos, ¿no? O sea, podría solamente intentar disparar de todas las distancias y calibrar el disparo, ¿no? O sea, porque también es otra cosa. No sé, o sea, sí va a ser muy interesante. Va a ser un jueves muy, muy, muy curioso. Muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Definitivamente, o sea, definitivamente sí va a ser. Yo esperaría que fuera un jueves en el cual se mueven los robots. Más que no son 0 puntos, que se mueven los robots, que hacen algo en la cancha. Porque ahora la preocupación verdadera es, si tu robot no se ha movido para este punto de la temporada, existe un problema real en tu robot, ¿no? O sea, ya pudiste probar el chasis, o el climber, o el shooter, o el control panel, o algo, ¿no? Creo. O sea, es como mi opinión en eso. Sí, yo también creo que es parte de eso. O sea, de asegurarse que el jueves haya un robot funcional. Porque de otra forma, o sea, siento que va a ser como, no, hay que reparar esto, y hay que meterle esto, y hay que poner esto, para que el viernes ya podamos hacer esto. Pero ya estás hablando de, hasta el viernes voy a ver si puedo hacer esto, y pues eso es cuando son los matches de práctica, y ahora sí, ya cuenta, ¿no? Entonces, pues ir desde esa, yo digo, como una mentalidad, este mindset de que desde el jueves vamos a tener un robot y lo vamos a poner en práctica. Y esto no solo es como, yo digo, como por vanidad de los equipos, de que sí, ya tenemos un robot que se mueve, sino que también es para que el viernes tener un evento que fluya. Porque imagínate, el jueves cierra pits
y la arena, y no hay robots con que jugar el viernes. Entonces ahí es cuando va a haber un problema. Un problema. O sea, ¿qué va a pasar, no? Entonces, pues sí, o sea, como por, o sea, tener una competencia, pues el jueves estar listos. Genial. ¿Y en qué creen que, le den prioridad los equipos, ya que van a tener el jueves probar lo que quieran? Yo creo... Adelante, Sam. Uy. I'm putting myself in, que me estoy poniendo un spot medio peculiar, pero a ver. Yo siento que muchos equipos en este caso, cuando empezó la temporada, yo escuché mucho sobre, ay, queremos hacer de que body climb. Escuché que todo el mundo quería hacer body climb, todo el mundo quería cargar otros robots, pero en este punto de la temporada como que ya estamos más realistas, digamos así, como dijo Ana, todos queremos robots que se muevan, punto. Un robot que haga algo, que haya puntos. Así que yo creo que en lo que muchos de ellos se van a enfocar más que nada sería, pues uno, la movilidad del robot, un robot útil que pase inspección, y dos, un robot que dispare, pensaría yo. Lo que he visto, lo que he escuchado de muchos mexicanos también es muchos disparadores diferentes. Cada equipo ha traído algo que se ve muy peculiar y en su propia manera puede sobresalir, así que se va a hacer que es algo en lo que nos vamos a enfocar mucho, en especial los jueves, en ver si el disparador es consistente, ver la altura, que si pueda entrar, si va a entrar al inner circle o si va a quedarse afuera. Siento que eso va a ser algo que vamos a ver muchísimo. Uh-huh. Ana. Uy, no sé, qué difícil. Creo que yo creo que estaría a ver como probar lo que funciona en la cancha, porque, o sea, ya lo estaban diciendo anterior David y tú, Manny, que pues es muy diferente la cancha que tenemos en los talleres a la cancha que es real, ¿no? Desde la alfombra, desde los materiales que hay, y pues honestamente los elementos de esta cancha son muy grandes. Entonces es ver cómo funciona y también ver cómo el espacio, ¿no? O sea, ya cómo van interactuando los robots unos con otros, porque, por ejemplo, a diferencia de otras canchas en las cuales ha sido como casi toda libre y solo así un elemento muy sencillo entre la cancha, pues este año hay demasiados elementos, entonces ver cómo los robots van, no sé, yo voy por este lado, tú por este otro lado, y van interactuando, porque si no lo va a hacer que chocan o no pueden pasar y este tipo de cosas. Entonces creo que sería ver también esa interacción entre los robots y la cancha real. Yo creo que lo que más se van a enfocar los equipos va a ser en disparar arriba y adentro. Y probablemente ese vuelva a ser el coco de este año de los equipos. Yo creo que el task más underrated que va a haber en todo el evento va a ser el control panel, y que lo que más van a carecer todos los equipos es en estrategia. Okay. A final de cuentas, siento que este juego es súper amplio, es súper, súper diverso, y que realmente los equipos no hemos acabado de dimensionar qué tan diverso es este juego, qué tan amplio y qué tantas actividades puedes llegar a hacer. Porque sí, o sea, efectivamente, el body climb, pero pues, ¿qué tanto es el body climb contra mover el control panel, no? O ese tipo de cosas, no sé. Genial. No, pues yo acá platicando con los chicos de Scouting, nosotros creemos que aquí en México lo que más vamos a ver va a ser que los equipos van a intentar disparar, pero creemos que lo que más le deben de dar prioridad es a escalar. El poder escalar consistentemente cada match va a ser extraordinario. Es como anotar 12 pelotas o defiendes y mejor escalas. Yo creo que ahí va a estar el secreto en México. No, la verdad, no creo que muchos equipos se vayan a concentrar en el control panel. No creo que vaya a ser una diferencia abismal el que lo hagas o el que no lo hagas. Ya lo veremos en competencia, pero va a ser interesante. A mí también me da mucha curiosidad saber, pues, cómo va a estar la defensa. Si va a estar dura, porque va a haber un desastre en la parte del Power Shield. Los robots que no pasen por debajo del trench van a tener que pasar por ahí a como dé lugar si van a ir por su feeder. Entonces van a estar buenos los choques en el centro. Sí, de hecho,
un usuario, Paco Valadez 5, dice que va a haber mucha colisión este año. No sé qué opinan ustedes. Bueno, ya David dijo algo de esto, pero no sé los demás. O sea, ¿creen que sí vaya a haber mucha colisión o no? Estrategia. Es que eso va a ser súper clave. Sí, no, es que realmente si tu robot no está pensado para jugar un juego fácil, o sea, para él, va a ser súper, súper agresivo el juego. O sea, va a ser, como dijo David, ¿no? O sea, pasar por el shield, estar ahí metido, tener que acercarte a la portería para poder disparar, ¿no? Realmente, ¿qué fue los Wranglers? En 2000... ¿qué fue esto? ¿2013? Creo que hacían un full court shooter, ¿no? Que podían disparar desde el intake, desde el dispensador de discos, toda la cancha, ¿no? Y eran consistentes. Y nadie para tocarlos, ¿no? O sea, realmente eso va a ser... Esa estrategia, y va a ser todo basado en eso. Va a ser muy interesante. Sí, yo siento que estoy muy de acuerdo con Manny aquí. 100% estrategia va a definir lo que vayas a hacer genuinamente. ¿Qué tan tu robot está diseñado para eso o no? Y si no lo está, ¿cómo vas a adaptarte? O sea, eso es todo. Estrategia va a ser un punto crucial de este juego porque ya está menos basado en ciclos, está más basado en paso y por paso. Y eso va a ser muy interesante. Pues sí. Pues sí. Bueno, yo creo que ya por último podemos entrar a la mejor parte de esta semana, que son las predicciones. Pam, 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 pam. ¿Quiénes van a ser los equipos que van a destacar en ese torneo? ¿Quiénes son el top 25? ¿O el top 5? Top 5, top 5. Top 5. Top 5. Me están poniendo mucha presión aquí, amigo. A ver. Okay, obviamente no puede ser su equipo, por favor. Bueno, yo puedo decir su equipo. Top 5 de lo que yo he alcanzado a ver de México hasta ahorita, alguien que yo sé que viene muy fuerte es 4635 Botbusters. Me ha tocado convivir, digamos, de cerca, no soy su mentora, pero me ha tocado convivir de cerca, teniéndolos de que tan cerca en la cancha que nos prestan a los equipos de Prepa Tech. Me ha tocado ver su robot y se me hace algo que está mejorando un poco más cada día y se ve que su autónomo es consistente, sus mecanismos claramente están diseñados para sobrevivir a ese tipo de juego. De igual manera, uno que me tocó ver muy poco y que me llama mucho la atención es Lambot. Siempre voy a ser fan de Lambot de aquí hasta que me muera. Los admiré en mi temporada de rookie, los voy a seguir admirando, aun cuando tenga otros 20 años más. Hunger for me. Sí, o sea, yo sé que aquí otro equipo del que he visto muy poco, pero que me llama mucho la atención es Pantera. He visto solamente fotografías, pero Pantera siento que va a volver a Monterrey, ¿sabes? Y como que tiene una historia en Monterrey. ¿Quién dice que no van a salir ganando Monterrey, ¿sabes? Tengo esperanzas altas también, o sea, eres el más veterano de México, o sea. De que hay niveles que esperamos de todos los equipos y siento que es algo muy importante. Siento que también alguien que va a venir fuerte, de que estoy pegándome mucho a lo que sé que es TechBot también. La edad pega, ¿sabes? La edad aquí ayuda. Tienes expertise, tienes tiempo, ya sabes qué funciona y qué no, eso está de tu lado. Y no quiero echar flores, ¿verdad? Pero genuinamente siento que un equipo que viene muy fuerte este año es Overture 7421. Sé que no se vale, pero por lo que hemos interactuado, me ha tocado ver que es algo standout, y no lo digo por mi punto de vista, lo digo porque lo he escuchado de otras personas diciéndolo. Me ha tocado que dicen que es algo que se ve muy fuerte y muy consistente hasta el día de hoy. Pero un texto que no se vale, yo sé, pero algo que me tiene mucho en la mente también es Tigres 6652. Lo que he visto se ve interesante, peculiar, y quiero ver qué tan lejos pueden llegar definitivamente. Súper, pues ya veremos qué nos depara Monterrey. ¿Tú, Ana? Pues bueno, gracias a todos. Ahora sí tú vas a tener que cortar porque ya. Vámonos, ya dale, dale, aquí el wrap up, ¿no? Entonces, más subo yo. tú.
Bueno, pues ahora tenemos que grabar esto, entonces gracias a todos los que nos vieron. Si desean ver más sobre FRC en sus vidas y les gusta todo lo que hacemos, les pedimos que informen a los más sobre este programa. Nos encantaría tener más viewers y ese es el lugar para tener más FRC en sus vidas. Si tienen unos cuantos dólares o pesos para compartir, les agradecemos, pero si no, lo entendemos por completo y estamos encantados de tenerlo a bordo de nuestros programas. Los invitamos también a mandarnos los videos para la semana de la semana para verlos en el recap de Monterrey. Acuérdense, eso es súper importante. Si su equipo de scouting graba un video y quieren que lo veamos en el siguiente programa, envíenoslo. No hay ningún problema, lo ponemos en el... Nos encanta tenerlo aquí. ¿Vale? Vale. Por favor. Y pues, el nombre mío, de Manny, de David y de Sam, y de nuestro productor Tyler, me gustaría agradecerles por sintonizar y a todos nuestros moderadores en el chat. Nuestro próximo show es la siguiente semana, después de este regional, que vamos a ver qué es lo que pasa en Monterrey. Estoy segura que va a haber muchas sorpresas increíbles. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Thanks for watching. If you want more fun content, be sure to subscribe and ring the bell to be notified about our latest videos. You can also directly help support Fun by visiting our Patreon at patreon.com/firstupdatesnow or by subscribing at twitch.tv/firstupdatesnow. Thanks to all of our co-executive producers on Patreon and Tier 2 Plus subscribers on Twitch, keeping Fun loud, live, and independent.